TV.mx presenta. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de El Man Cave, su programa de deportes que habla de todos los deportes menos del fútbol. Tenemos un gran programa esta en esta semana me encuentro aquí con mi amigo José Antonio Moratinos que lo tuvimos que recoger de la calle de la depresión el día de ayer. En la ¿Qué noche, tal, Isam? ¿Cómo estás? Bien, bien. Porque los vaqueros. Gente que hoy está entrando otros temas de NFL. Tenemos un gran programa. Vamos a hablar un poquito de las del tema de la Serie Mundial que ya está perfectamente bien hecha para mañana. Eh, un poco del básquetbol que arranca en dos días el NBA. Y obviamente bueno, la semana 7 el fútbol americano la 8, ¿no? 7 esta y la 8 la sigue. Ah, okay. Un poco de análisis con todo el tema de las apuestas y todo. Quiero empezar con el con tu partido. <laughs> Venga. Yo te voy ah, a ser honesto. Limón a la herida. No, 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 no limón a la herida. Yo te voy a ser perfectamente honesto. Yo creo que fue el partido más ganable para Dallas de los cuatro que Romo no ha jugado. Tres razones. Uno. Pues quién sabe, ¿no? Espérame, yo, yo vi todo el juego. Sí, yo también. La de <laughs> creo que la defensa jugó un extraordinario partido. La defensa de Dallas jugó un muy buen juego. Pues sí, Solamente pero, fue un pero, pick six de. Pero, pero siguen sin generar ningún tipo de balón suelto, intercepción, que ayuda. O sea, fíjate cómo Gigantes se motiva sube tiene energía gracias a dos cosas que son pues no te voy a decir fuera de lo normal o tradicional del americano, pero una intercepción que regresan para touchdown y Así un kickoff que lo regresan 100 yardas para touchdown, pues eso ayuda muchísimo y ayuda a las deficiencias que puedas tener, o sea, gigantes no porque no no, no es un gran equipo tampoco. No, no 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 no. Este, pero también está muy lastimado. Entonces, pues a veces necesitas Jole, de ese pero Eli, pero Eli Manning no sí, está. Sí, pero la de, pero la Pero la defensa de Dallas puedes, pues como te das cuenta con Dallas, la defensa puede centrarse en dos en dos personas, normalmente es fácil tratar de de hacer, de limitar Mira, ¿no? la capacidad de los Yo el de dos tema personas. de la defensa lo vi muy bien. Beckham sí, yo muy también, limitado. Pero pues, ¿de qué sirve que la defensa sea buena si siguen dos, teniendo derrotas? Espérame. Dos. El juego terrestre, la línea ofensiva jugó. Sí. Bienvenido Dar el McFadden no, no, al mundo. O me sea, queda claro. Qué bárbaro. Corrieron y corrieron. Yo creo que hubiera corrido Randall igual, eh. te soy sincero. O sea, la verdad pues la, línea la, jugó la línea muy bien. estaba abriendo los boquetes para correr espectacular. Pues sí, Entonces, pero es... parte importante de del de, de juego pues, es anotar, ¿no? O sea, la primera serie con un castigo ahí muy medio medio quisquilloso pero pues tres puntos, la segunda también tres puntos, o sea, tienes que anotar y cuando tu ofensiva no oye, es tan potente, debido a las fallas que tienes, pues a veces necesitas un poquito más de pero los espérame, demás ¿no? el drive que casi le empata a 20, bueno. o sea, a ver, los puso en Está posición bien, sí. con 7-24 no, si no digo que es no. El partido a la basura estoy de acuerdo, pero oye, cuando se necesitó Cassel hizo un gran. Esa, esa, esa atrapada sí. de Street en el. En el Muy bueno. Todo, no, John, no, o sea, y, él, y la, y la de Terrence también igual. O sea, yo no digo que. Mira, no todos sabíamos que el que Cassell jugara iba a conllevar dos cosas. Uno, que iba a ser más agresivo el plan. Sí. Lo cual lo fue. O Las sea, porque tres hubo, intercepciones hubo, lo. Hubo dicen, pases ¿no? más largos. O sea, yo creo que por eso se benefició también el, el juego terrestre. O sea, como que la defensa tenía que. Honrar un poquito más. Sí, no a la, era el check down de Whedon ¿Sí que siempre explicó? tiraba para. Pero abajo, pues ¿no? con eso conllevas a lo que pasó, ¿no? Que son las tres intercepciones, que tristemente dos, pues. una yo, no fue culpa de él, ¿eh? Yo, una, te, yo una, te diría que una y media, ¿no? O sea, yo creo que en la primera, este. ¿Cómo se llama? Williams corre una pésima. Eso es un un lo que tienes. En ruta. la primera yo no o digo sea, que es culpa. A, de él. Da, da el giro y cuando estaban. Dando el giro, el de Gigantes ya está ahí parado. O sea, me queda claro que enseñó todo y hizo pésimamente mal su trabajo. La otra, pues normalmente eh, cuando no tienes un gran brazo como es Casel, pues el aire en Nueva York a veces pega. En la segunda flotó, pero yo creo que Williams pudo haber hecho más por la bola, ¿no? O sea, como que, o sea, igual y hasta ponerse enfrente del defensivo para que lo arrollara, igual un castigo, algo, o sea, un poquito más de inteligencia. La tercera creo que sí fue una intercepción ciento en casil sí. o sea, tratar de meter la bola donde, a fuerza donde pues no había hoyo, ¿no? Se ¿no? Puede, ¿no? Pues Pero mira. como dices, regresó, logró empatar. Yo cuando estaban 20-20 y sabiendo que en Nueva York ofensivamente no había hecho nada, porque esa es la verdad, no había hecho nada, nada. tienes de los 27 puntos 14 fueron uno de la defensa sí. y otro de equipos especiales. Sí. O sea, al final eh, yo vi a Dallas que usted, 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 tenía una muy buena oportunidad para poder robarse el partido de sí. Nueva York yo creo que y hubiera juegos, sido oro eh o sea porque, claro, era un porque juego, iba, para mí era un como juego de playoff se hubiera empatado toda la división no, con 3-4. Y, y aparte Dallas con 3-0 en la conferencia y gigante 0-3. o sea no bueno 1-2 porque le ganó a Washington no, sí Entonces, tienes razón al final yo creo que era un o sea fue un gran juego para al final que pudiera Dallas haberse lo robado no sucedió tenemos una división donde tenemos... Mediocre, a, mediocre, porque oye, después por viste no a Filadelfia. Sur. Sí, bueno, Filadelfia... No, yo, yo te diría que es la peor, ¿eh? Peor que... Ja oye, yo Houston, creo que el, sí. Houston, Jaguares y sí, Titanes. te soy sincero, yo creo que sí, ¿eh? Honestamente, me queda claro que ahí, no está, ahí estamos al tú por no, tú. bueno, no, es, es, es pero... como, como le estaban diciendo, ¿no? El toilet bowl, pues de, sí, o pero... sea, de que, de que no hay nada... Pero bueno... Eh, yo creo que la división sigue estando al alcance de todos. Creo que el problema de Dallas, que es contra Seattle, ¿no? La que viene. Sí. Eh, creo que tienen, o sea, tienen probabilidades bajas de ganar. Yo, yo, yo creo pues, que también. Pues ahorita todo lo que he leído es que Des Bryant sí regresa, pues eso solo puede ayudar. Sí. Este, y pues te digo, las bolas que Casel igual y Aviente se las aventará él. Oye, y al final, la defensa de Seattle no, no ha sido la mejor del mundo. Pues ¿no? El jueves jugó muy bien, pero eh. también la ofensiva de San Francisco tampoco ha sido la mejor. o Y es un rival como divisional que se conocen muy sí, bien. Pues sí, sí, lo entiendo, Entonces, pero bueno, pues a ver. Yo creo que el juego va a estar interesante en eso. La división Filadelfia ayer. No enseñó nada. Nada, otra nada, vez. Nada. Sí, sí. Otra sí vez estoy está... preocupado por ese equipo que según yo iba a ser sorpresa, pero bueno. Está no, ¿eh? muy mal. Y sin embargo, pues ahí está en la división por lo malo de, de, de cómo empezó. Sí. Entonces, eh, pues tío, tenemos... Ahora, dentro del partido, yo, tú, tú que eres... Este, tiene línea privada con Jerry Jones cada que hay un problema. ¿Qué? ¿Vamos a hablar de lo de Hardy? Sí. Este, <laughs> dime algo. Yo, yo tengo una... Porque los comentarios después del partido y, lo, y los videos uh -huh. y yo, el video de hoy no en la mañana primero el video sí. con Des Bryant que yo la verdad te si soy honesto no le di importancia si yo, a, sea, a, a ese tipo o sea, de cosas eh, cuando yo tampoco. Des Bryant te agarró y estaban ahí dije bueno eso es normal en las líneas donde ya vi yo dije yo esto ya está un poco raro brinco es un poco ¿no? cuando ¿no? Sí. le pegas a la tablita del entrenador Correcto. a Joe Biscotti del de los equipos especiales sí. lo medio empujas fue un empujoncín, sí, fue sí. un, eh, fue, sí, o sea, sí, yo creo que eh, yo, entonces, entonces si me preguntas a mí yo creo que eso sí pasa línea de ser apasionado, estar en el, en el calor del juego. Dos preocupante. Tanto Garrett como Jerry Jones salen a defender a capa y espada que aquí no pasó nada. Mm. Te repito, si hubiera sido lo de Des Bryant, estoy de acuerdo con ellos. Es, oye, este es el momento, sí. pero el momento en que a tu asistente, a tu coach asistente, en un video tan claro, <laughs> le tú no puedes subirte al podium y decir pero se aquí sube, no pasó pero nada. Pero se subieron al podium ayer, no hoy. Por eso, o entonces, sea, a mí me interesaría mucho saber. Tú querías, suponte que ya viste el video, ya viste, etcétera, etcétera. Yo Visconti, ya hablaste con él. Tú como Jerry Jones, como Garrett que Yo creo, haces? Yo que, Garrett, ¿qué yo creo ¿qué haces? que Jerry Jones le va, a dar, le va a dar izquierda. O sea, yo creo que Jerry Jones va a seguir tomando un tono más o menos. Garrett, yo creo que sí debería salir un poquito más a afrontar la situación. O Pero, sea, ¿qué significa afrontar para ti? Nada, o sea, honestamente. Nada. No, yo no, yo no, haría, yo no haría nada o sea yo creo que todo o sea, es claramente... todo es sí ya sé pero o sea obviamente todo lo que es la prensa televisas televisión y todo eso este obviamente van a tratar de resaltar para pues, sacar amarillismo no o sea me queda claro que no es una actitud correcta sí, o sea yo creo que como todo yo creo que eso se debe manejar internamente en el equipo de alguna forma tendrán que que hablar con él. Dime algo, ¿tú no crees que amerita una suspensión de un partido para Hardy? Decir, oye, compadre, no, ¿no vamos a tolerar de, que. Por, ¿Por parte de Dallas? De Dallas a Hardy, you know, no, no, no vamos a tolerar que le pegues y sangolotes y empujes uh -huh. al, a uno de los de los entrenadores pues, mira, asistentes. O si, sea, si el récord fuera 5-1 o 4-2, igual. Ahorita. Entonces tenemos doble moral. Pues completamente. Okay. Ahí le, y creo que todos los equipos la tendrían. este Yo creo que lo van a. O sea, va a ser el típico de tarjeta amarilla. O sea, yo creo que Garrett y Jones agarrarán al jugador eh, en, eh, sin que nadie sepa, hablarán con él, le dirán que eso no es permitido, intolerable. Igual, le, pues, lo podrán amonestar, amenazar, lo que tú quieras. No creo que pase nada. No puede Dallas darse lujo de. Pero de ellos, yo entiendo, de acuerdo. Este, pero, pero yo creo que sí es una línea muy fina. O sea, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que y más tristemente por el antecedente que trae. Es correcto, Hardy, es correcto. De agresión, ¿no? Es o sea, correcto, porque como es que, que claramente se ve que tiene mecha corta y pues se enojó porque pues tanto defender, tanto hacer para que les regresen una patada. Es correcto. Pues me queda claro, no sé si es el típico de que pues me queda claro que los jugadores de, de Dallas no lo hicieron a propósito, ¿no? O sea, fue una buena bueno, jugada. Y de falla gigantes, la, Y cuando la defensa y falló, claro, claro, y o sea, nadie le fue a reclamar a él. Me, me queda, claro, o sea, o sea, o sea, entonces, no. si es entendible, a veces... En el calor del juego, las emociones sí, pegan, como sí. lo que discutes de Bryant con Hardy. ¿no? Por eso, o sea, yo eso, creo eso que es, para mí es ese lo de menos. También, Ese también yo dije, Ay, well, pues están. Y más eso cuando no es Bryant está tranquilo porque no está jugando, no más sí. está viendo como espectador. Otra cosa que me preocupa, en el momento en que tú ves a Hardy y a Bryant la discusión. ¿Qué tal los monstruos? <laughs> uno son monstruos, pero dos, de repente estaba pensando, a ver, no puede ser, des Bryant. Es el conciliador Creo. en esta, o sea, Des Bryant, señor cabeza pero, caliente, pero Des Bryant. Cool, aunque tranquilo. es cabeza caliente, todo lo que siempre le han achacado de que él, o sea, Des Bryant sí ha crecido mucho. O sea, las veces que lo hemos oído gritar en la cancha y todo, al final siempre salen los audios y todo, donde él siempre es positivo. O sea, aquí me queda claro que la, el argumento no parecía que estaban peleando como buenos amigos. O sea, estaba. No, no, no. O sea, yo creo Pero, que estaba, estaban tratando no, de, aquí el, aquí el, de enfriar aquí la situación. Aquí el tema ¿no? completo es este compadre con su de agresividad. Con su historia. Sí. La verdad, le tira la tira la sí. plancha del, del no sé, Hardy juega equipos especiales también, ¿no? no creo no, no. No, ¿verdad? No, no, no. Él, está, no, él, no, él, no, él no es de no, los... Bueno, o sea. solo estaría... No, no, no. O sea, él, él yo creo que se sí, metió al, Sí, se metió a meterse joven. a regañarlos y especialmente como que a regañar al entrenador, a decirle que, pues, que, qué onda. O sea, sí, ese, agarró, es le tira la... entendible... El hecho de echar, pero por ejemplo, yo, la, la otra, el otro, la otra Oye, cara, ¿no? Pero, si hubiera sido Des Bryant, estoy seguro que hubieras visto que Des Bryant les hubiera dado un zap en la cabeza o una nalgadita, no, bueno, algo no así empujas, como no me queda claro. Entrenador, le o sea, tira su... Des Bryant hubiera sido propositivo, aquí claramente se vio que fue en son negativo, o sea, de enojado, de hagan algo porque no puede ser que esto pase, ¿no? Y bueno, pues si, le, si a ese le sumas el último fumble de Cole Beasley, pues. Yo creo que Hardy lo, de, lo habrán metido en una jaula. Sí, oh, se lo bueno. se come a Cole Beasley de sí, escena. ¿no? Sí, triste. Pero la mira, verdad. El, o sea, al final un sí. esfuerzo bueno Gran a la partido. ofensiva pero, pero con muchos errores, pues como todo, ¿no? O sea, sí. es es muy es muy, muy reluciente el porcentaje de juegos que normalmente ganas o pierdes en función de cuántos balones perdidos hay en el juego. O sea, normal según no, el otro ya lo leí, creo que es algo abismal, eh? creo que es como el 70-30, o sea, el número exacto no es, pero 70-30 de que si tu equipo es el que más balones sueltos tiene en el juego, lo gana. O sea, cuidar la bola es es muy importante, y pues en este caso. Sí, porque automáticamente este, son Casse, más posesiones para el creo contrario. que el que Cassel creo que no lo hizo, y pues bueno, sí. ahí está, ¿no? Pues bueno, ahí está, ahí está el tema del partido de Dallas, la siguiente semana contra, contra Seattle. ¿Qué tal Washington y su regreso histórico? Fíjate que estuvo muy simpático porque iban 24-0. Sí, sí lo vi. Yo creí que la verdad es que vi el partido porque soy fanático. La verdad es que lo vi completito, aún con el 24-0 porque le voy a... a pero sin sí, sí, sí no culpo a la gente que le cambió otro partido. Y tampoco culpo a la gente que se salió del, del, del estadio. estadio. La verdad es que... Eh, no, nunca te sales. No, no, no <laughs> Mira, nunca te sales, pero la verdad es que no los juzgo. O sea, ha sido tan malo el equipo en los últimos 3, 4 años que ir 24-0 contra Tampa, contra un eh, coreback novato, eh, eh, contra una defensa que de medio pelo para atrás. Que es la de Tampa en casa. No, pero no es tan mala la defensa, ¿no? O sea, no es tan no no mala, tan... de medio pelo patadas, no, no son los Jets de la semana pasada, ¿eh? okay. entonces, o sea, al final creo que era una defensa penetrable. La segunda mitad se dio cuenta, la verdad es que la defensa de, de, de Tampa en la segunda mitad brilló por su ausencia. Uh -huh. eh, creo que Cousins creció como coreback. Al final no lo interceptaron. Este tuvo grandes drives al final. La defensa está completamente fuera. Carrigan se rompió la mano, que es el linebacker. Pero pues este, le ponen un, un yeso y listo Van a ¿no? ver a ver si podía jugar, a ver si con el bike esta semana el accibe pudiera jugar otra vez. No es lo mismo, pero bueno, van a ver a ver si puede eh, entrarle. Entonces. Yo creo que fue un gran juego, yo espero que sea un tema de crecimiento tanto claro, para el entrenador pero como pero para Cosme. ¿no? Son las victorias morales, ¿no? Es lo que o sea, te digo, sobre todo entras ya que, al bye. Ya quisiera yo estar aquí diciéndote que uff, qué mal jugó Dallas y uff, cómo dejó cosas, pero pues al final ganó por uno. Lo importante no, es el Bay, porque o sea, tienes, tú, yo me estoy imaginando, tú imagínate que perdieran contra Tampa 24-0 y que se hubiera seguido el marcador A. 42-17, ¿no? Uh -huh. Como luego puede llegar a ser. O sea, la los... posibilidad de que, que metieran yo, RG3. espérate, yo. Y, y siendo una, una semana de descanso, sí. mucho hubiera pasado como lo que pasó en Dallas, aprovechando el bye para hacer cambios. No solamente cambios de coreback, diciendo, ya ver, tu coreback es una basura, es un bye, pon tu RG3, no, pero si sabes que tienes a Colt McCoy, mételo. <laughs> ¿Sí o, sea, ¿Sí o sea, este cuate claramente no, está, yo no creo que hubieran hecho Meteor G3, pero si sí hubiera habido presión para decir, pues tienes al otro, tienes y un pruébalo. buy, sí, prepáralo claro. y pruébalo, ¿sí? Y la otra más radical que da dado, del dado dueño que está bien loco tampoco me causaría ningún tipo de rareza que de plano quitarle al entrenador, o sea, dijera, "Ve, dos 4, te rifaste con tu coreback. Nos guameó tampa en nuestra casa 42-17." No, fíjate que yo creo que esas épocas de tu dueño ya pasaron, o sea, yo creo que con el nuevo gerente general va a ser un poco más más, más consistente, pausado más tranquilo. Pero al final, o sea, o sea, te... yo creo que los dos, tanto el coach como el gerente general se beneficiaron general, de una saben gran que victoria. Ninguno de esos tres corebacks son o sea, los, es, el es la solución al Por futuro. Por eso, pero al final tienes que trabajar me con queda los claros, planes, ¿no? tienes entonces, que jugar. No, no, entonces no. Entonces no, no puedes ir a como no tengo el core va que quiero, entonces no salgo. No, a jugar. no, me queda claro. O sea, yo lo que creo es que lo que necesitan hacer, que creo que es lo que están haciendo, es crecer un poco en las demás áreas sí. para ver si el año que entra pueden sustituir el core que pueda. Llevarlos un poquito más allá. Maldito, entonces, es, es, es fácil decirlo. Era crucial ganar no antes del bye. Con ¿no? una franquicia tan complicada, era crucial porque la inestabilidad. O sea, hubieran perdido y hubieran perdido fuerte. Yo se hubiera esperado un lunes de mucha inestabilidad respecto al equipo en todas las áreas, sí, ¿no? O sea, sí. ya tendrías a la prensa pidiendo RG3. Sí, o sea, yo tendría sí a la entiendo, prensa diciendo: Oye, sí a ver, el cambio de core. ¿por qué a RG3 no le tuviste la misma paciencia que a Cousins cuando Cousins lleva. Set, no sé, 10 intercepciones. Sí. RG3, no le diste la. O sea, como que no está siendo justo. Yo hubiera querido pensar, incluso, que se estuviera metiendo un problema racial. Oye, entonces tienes un problema con el coreback negro, donde el coreback negro, te juro, es que es que puede llegar sí. a ser así. A como, como es negro, no le da chance, y este que es blanquito y güerito, si sí toleras que lo intercepten 18 veces y tengas un récord de 2-5, no, no y creo. no haya problema, bueno, no hay, o sea, sí, no creo que sea. Pero, pero ¿sí? no, 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 sí, no, no, se no se se al final, O sea, al final tú, o sea, no puedes empezar claro. a buscar ideas de, de, de por qué, ¿no? Entonces yo creo que el ganar el partido de ayer Uf, cómo no. fue... Como que gasolina sí. para tranquilizar todo. Uno, tienes el bye. Me queda claro que el partido contra Patriotas que viene... ¿Es el que sigue? Es el que sigue en Boston. Eh, no y... es el... O sea, nadie espera que lo ganen más que ellos. Yo en lo personal no, no creo que vaya a ser un partido tan fácil como todo mundo se le espera. Porque viene... O sea, Washington va a regresar. Probablemente regrese de Sean Jackson ya para la siguiente semana. Eh, la línea ofensiva va a estar ya completa, salvo a este Pew que está este ya lastimado, para el que es el guardia izquierdo que estaba jugando muy bien. Fuera de eso, toda la línea regresa completa. Trent Williams está de regreso ya. ¿Ves? Lo que hace una victoria te hace soñar. No eso soñar. Bueno. Ojo, oh, te digo una cosa. <laughs> no no bueno. creo que le gane a los Patriotas. Sí. Sin embargo, tengo una cosa. el partido no va a ser la guamiza que. Va a perder por más de 15. ¿Tú crees? Sí. Te apuesto si quieres. Lo vemos. No, está bien, lo vemos. pero está bien, es parte de lo, así como yo estoy completamente desmoralizado que no veo ni pies ni cabeza, ni veo por dónde puedan. O sea, espero que el, el domingo juegue de Este, creo que puede aliviar. Están esperando a Tony Romo de regreso. Después el, de la 8 ¿no? 20 de noviembre contra Miami. Que ¿Qué? Miami ahora, está ahora resulta que... Que es un trabuco. <laughs> ahora resulta que con el ganador nuevo que sí, de los partidos nuevo. que vimos, yo quiero, hay, hay varias cosas que quisiera yo Dime, analizar contigo. Uno, ¿qué carajo le está pasando a Andrew Locke? Porque yo no vi, sé, el par vi la primera no sé. mitad del juego contra es... Nuevo Orleans, porque lo tengo en el fantasy. Sí, este... Te lo cambio. ¡Wow! ¿Por Peyton? <laughs> o por algo. Este... ¡Wow! Sí, o sea, lo veo perdido. Mal. Sí, yo también, ¿eh? Fíjate Pregunta que... Que mi... Cosa que a mí me lo preguntarte: ¿está lastimado? Yo creo que sí. O sea, no, o sea, si me dijeras, es el caso de RG3 donde al segundo año, o de Kaepernick, al segundo año empiezas a ver regresiones. Ajá. Pues igual y dices, bueno, fue demasiado no, no, para no, no. él. Lo que o sea, Locke Locke lleva, lleva tres años creciendo hasta ser considerado uno de los cinco mejores corebacks de la liga. Completamente de acuerdo. Entonces, yo solo le puedo achicar a que sí. Y yo creo que aquí va a ser... Muy importante el entrenador. O sea, yo creo que lo que está tratando de hacer más de lo que debe de hacer. O sea, yo creo que igual y en su estatus de superhéroe, que igual y siente que tiene que serlo para que su equipo gane, yo creo que está forzando muchas cosas que no debería y, hacerlo y, y tiene receptores mira sí, porque mira es por este tigre Hilton Moncrief sí, se hacen muy sí, buenos y Johnson está Wilson, garrando, que sí. está poco, o sea y tienes un corredor como nunca habías tenido como sí, Frank Gore o sea yo creo que sea, la línea ofensiva les está dejando mucho mucha duda pero te digo o sea como que yo creo que o sea era el típico de, de cuando estaba Peyton y no tenían nada de defensa que sentía que tenía que meter 40 puntos todos los juegos entonces claro. a veces era más agresivo de lo que debía ser... Y yo creo que parte también es que está lastimado, o sea, yo, yo creo que está que, lastimado, sí. no veo su, su como que su de, de, sí. como que su tiro no está, sí, no, no la sé, verdad sí, sí ahí, está ¿no? raro, ¿no? Pero Segunda será cuestión, cuestión de que ir que revisando. antes de entrar a los partidos internacionales de la siguiente semana, nuestro caballo negro que decíamos de Minnesota, ahí va, eh, <laughs> 4-2. Sí, no, Minnesota. O sea, y fíjate que se les lastimó el centro, eh, o sea, yo creo que el equipo el equipo era para más. Yo creo que va a seguir así, o sea, yo creo que es un buen equipo, está bien entrenado. Eh, al final el core va enseñando, que va creciendo, de poquito va creciendo poquito ritual. Pues, sabrá dios hasta dónde llega. Y la guía, defensa no, pero, muy bien, ¿eh? la defensa creo. De Minnesota creo, creo que es man. buen equipo. Y Detroit decepción, ¿no? No, Bueno, Detroit ya habíamos sí. dicho que. Aunque no de todas maneras pobre, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del core. De este Stafford, de Stafford, o sea, lo, lo crucificaron al pobre, o sea, me bueno. Hicieron pomada. La, la, la última cosa que quería platicar contigo es la gran... Bueno, que va en, en conjunto con el partido de, de Oakland contra los Chargers, ¿no? Primero... Gran sorpresa de Oakland de la temporada. ¿Sí? Que, o sea, a mí Oakland no me desagrada. No, o o sorpresa sea, jugado, porque me refiero porque ya, ya, igual, jugado, ya igualaron las victorias. Ha jugado del año pasado. bien, ha jugado bien contra buenos equipos. O sea, igual le ha perdido, pero creo que o sea, yo creo está que, jugando bien. Yo creo que es, es como la maquinita, O sea, cuando empiezas a hacer las cosas un poquito mejor, de draftear, de tener sí. tranquilidad, paciencia y eso. Y un buen lo, entrenador, eh. Lo, han, he, también lo han hecho de, bien. De, de bastante yo, bueno. Lo han hecho bien. Entonces, este, pues ahí medios empiezan a ver frutos, ¿no? O sea, creo que a Mary Cooper es especial, creo que, o sea, ayer le vi hacer un, y par, de, el, un el, par de. me gusta mucho el cosas. pareo con Crabtree. Sí, o sea, ese sí, esa, esa doble amenaza. Como todo, ¿no? O sea, el año pasado Williams en Dallas, pues lo decías que era muy bueno, entonces, pues, sí, necesitas un uno. Claro. Necesitas un alfa para para que el otro también reluzca, ¿no? Sí, de sí, este sí. Año Crabtree no es, que no es el uno. Tiene. Pero pero está bien, han tenido esto una buena mancuerna y creo que pues se pueden esperar cosas buenas, buenas. ¿no? Segunda de ese partido eh, ya salió la noticia que en enero los charges van a, van a aplicar para la reubicación obvio, ¿no? a Los Ángeles bueno yo ¿no? creo que era obvio el ¿Tú qué, tú, qué, tú qué opinas de esto o sea al final eh, pues mira es, un equipo es que, que lleva muchos años en San Diego todo negocio, ¿no? o sea al final pueden hablar mucho de que el el pueblo y el público y los fans y todo lo que quieran pero pues al final es dinero o sea como todo o sea esto es un negocio y pues yo te preguntaría a ti, si tú fueras el dueño y aquí ganas un peso y te puedes mover para allá y ganas 30, pues yo creo que les darías muchas gracias a los que están atrás de ti durante 20 años y te irías, ¿no? O sea, el mercado de Los Ángeles, la verdad, sorprendentemente, no tiene franquicia hace 20 o 21 años. Pues siempre decían porque porque los, los fanáticos de allá no. tienen Es que son, tienen. Lo que pasa es que no tienen son, muchas cosas, ¿no? O sea, el problema con Los Ángeles es un poquito. Igual y no son tan devotos como los de Nueva pero, York. Pero Nueva York también pero, tiene muchas sí, cosas y pues sí, la gente reatibora los estadios. Pero, ¿no? pero, pero, porque igual y el fanatismo es, es otro, ¿no? O sea, yo creo que. La, esta segunda con un estadio nuevo más acá y pues toda la mercadotecnia y demás, yo creo que debe ser un rotundo éxito, al igual que debe aumentar los ratings de televisión y demás, pues por el simple hecho del mercado de, de los, Ángeles. los Ángeles. Y pues bueno, claramente estabas viendo cómo pelean todos, ¿no? O sea, en función de. De que hasta tres equipos están peleando por tratar de moverse. O sea, yo creo que esto no ha acabado, yo creo que no nada más se va a mover uno. ¿Tú que so, tú, que los Ángeles yo, puede meter a yo dos creo, tipo yo, Nueva York yo en creo, el NetLife. Yo creo que también. O sea, yo creo que Oakland o, o los Rams se van a mover en función de pues lo que es el dinero, ¿no? O sea, a veces es triste porque pues los el San Diego siempre ha sido un ícono de un equipo y eso, pero. Pero pues bueno, ¿no? O sea, la verdad. Y después muchos argumentan de que, pues bueno, pues ¿por qué no inventan un equipo nuevo y lo ponen? Y pues... si sí, no ya o, no hay expansión. No, pues regresas otra vez al mismo, ¿no? Pues los 32 dueños no quieren... Bueno, es tener como un el strike cantado, cantado a Londres, ¿no? Que están mandando cuatro o cinco partidos sí. de, de los jaguares como para ya decir, bueno, vamos a mover en cinco años a lo mejor a Jacksonville a Londres, ¿no? Sí, y ya este... Pues sí pero un poquito a lo que voy es pues obviamente no quieren meter otro equipo porque pues ni modo de dividir el pastelor en 33, ¿no? Pues, claro. entonces. Bueno, el partido de hoy en la noche, ¿qué onda? ¿Cómo está la línea? Es Arizona por 10, over/under 50. Arizona por 10. Sí. Me gusta Baltimore. O sea, 10 puntos, ya te dije, líneas por líneas, líneas de doble me, dígito. Me queda claro. Baltimore yo, yo, no se me hace tan malo. Creo que de, a los, mí, de los. de a los mí equipos. sí, yo creo que Arizona sí ha estado demostrando. Y más porque es en casa, ¿no? O sea, yo creo que esto me, sí me late a, a facilito. Te facilito. Un, a mí un, me gusta un 34, Baltimore. 34-10, 34-15. Me, me gusta Baltimore bajas en esta. O sea, okay. puede ganar Arizona, pero creo que. ¿No, no o sea, va a cubrir puntos, la línea? Se me hace mucho, se me hace mucho. <laughs> En fin, es, yo, yo que voy a saber. Partidos está? interesantes de la semana. Le, que le apostaste a Tampa. <laughs> ¿Ganó Tampa? <laughs> contra Washington. Más tres, papacito, ah, por no. un punto. <laughs> la línea, claro que sí. Tampa altas. Está bien. ¿Qué pasó. Este... Bueno, seguimos con. Empieza la semana con un gran partido el jueves, que es Delfines contra Patriotas. Gran partido porque Delfines lleva, me queda claro que ha jugado contra dos equipos muy malos, pero... Pero eh, ha enseñado más, ¿no? Ha enseñado sea, mucho más. Por lo en menos, el, ganas. En el momento en que tú metes 44 puntos en un partido en la NFL, algo estás haciendo bien. No es de churro que metes 44 claro. puntos contra Houston, ¿no? Entonces, la línea está Nueva Inglaterra, men, Inglaterra menos 9. Eh, el partido es en, en Foxboro. Sí. ¿Qué? Eh, no sé. <risa> 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 yo, yo yo iría Nueva Inglaterra bajas bajas no está mal tú no está muy raro partido también interesante de, de la semana gigante de, Santos de apuesta gigante Santos ese porque nos interesa no, pero menos tres sí Santos bajas sí sí es que a mí después estos son los típicos juegos que sabes qué Iman pasa porque te voy a decir porque para Santos es irse a 500 de porcentaje con cuatro el ganar implica sí. darle una revertir o sea sí, revertir a, mí, a mí me preocupa una... que después son los típicos equipos que ya ganan una y creen que van mejorando y eso y después okay, Drew sacan y Peyton un... Sean un... Payton no, no o sea, ya están demasiado este, entonces vamos veteranos. a ir Santos bajas Santos bajas pues ojalá Seas profeta. Soy profeta. Evidentemente el juego que platicamos de Dallas y Seattle, donde Seattle es favorito como distante por seis puntos. Sí. Eh, híjole, esos partidos a mí. Pues es que la verdad, yo, ¿por qué no? O sea, honestamente, ¿qué ha enseñado Dallas? A la defensiva. O sea, como que yo sí sentiría pero que. que es, ¿Pero qué ha enseñado también este. Pues los Seahawks? Un poquito más, ¿no? ¿no? No creo, no, hombre. Bueno. No sé. No, a, no, mí, no, a mí me gusta. Los seis se me hacen. A mí me gusta dar las bajas, fíjate, uh -huh. para este partido. ¿No? Eh, otro juego interesantísimo que es el de Cincinnati contra Pittsburgh. Ese. Pues supuestamente pues, pues, dicen que va a regresar. No, Sí, no, hay ¿no? línea. no, 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 hay línea no, hay línea no, no, hay que va ya regresar que va a regresar. no, 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 que no, 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 que no, regrese. Uh -huh. Entonces, automáticamente se hace un gran juego porque sí. Eh, y dentro de los, de los que estoy viendo, pues prácticamente el juego de la semana es divisional. O sea, el mejor juego de los que veo. A mí sí. me gusta mucho ese de Green Bay contra Denver. En Denver, eh, creo que la defensa de Denver sí. ha dado mucho. Es la mejor defensa de la liga. Y sí, también está bueno y creo que, digo, en cuanto a Peyton un man, buen Night. está diciendo que son dos equipos invictos y por algo son invictos, sí. y bueno, entonces son 2 de 6-0. Pero regresando a hoste de Bengalis contra Pittsburgh, se me hace un buen juego porque uno es divisional, ¿no? O sea, de sí. depende mucho. El que gane Pittsburgh hace que se acerque bastante al. O sea, aun cuando pierde Cincinnati o perdiera Cincinnati, uh -huh. eh volvería muy bueno la última etapa de la, de la temporada para esa división que hasta claro. hoy está dominando y, que claro. se, y que se la está llevando completa Cincinnati no o sea por eso lo importante yo creo que para Cincinnati no o sea ganar en Pittsburgh 7-0 contra separarse ya y Pittsburgh no ya no nunca puedes decir ya no pero Porque, prácticamente pero, tienes pero una está muy bien o sea sí o sea, o sea esperemos que esperemos que Cincinnati salga como esperar y pues viene de un bye que eso también ayuda mucho sí. entonces pues y ojo que, que que platicábamos de dos invictos donde híjole no sé si, que donde Green Bay está de visitante favorito por dos y medio pues es que, que en, es básicamente es un pick es bien difícil lo de lo de cómo se llama eh, apostar en contra de Rogers no así como apostar en contra de Rogers y de Brady es difícil, no creo que es un, es un buen juego, pues obviamente por algo lo pusieron ahí. Eh, yo creo que al, a la tele le salió perfecto de dos invictos. ¿Qué tal, eh? o sea, Entonces, este, pues muy bien, yo, yo creo que ahorita es mejor la ofensiva de Green Bay que, que la defensa de Denver. Entonces, yo, yo creo que va a ganar Green Bay. Sí, a mí sí. me gusta Denver. Y aparte el clima aún todavía es, Está favor es favorable. Por ¿no? digo, a lo mejor Manning, Entonces, Manning en el vibe, algo pudo haber hecho con pues, su corrección yo Espero que le hayan corregido el brazo. Y el no brazo, me a lo mejor le pusieron ahí unos toques <laughs> eléctricos y, y ahora ya, este, <laughs> ya va a lanzar pases de 100 sí. yardas, no Entonces, este... Duelo de Titanes, ¿no? Titanes, Texas. Digo, nada más el para... toilet bowl. El toilet bowl. Toilet bowl. ¿no? Es, el, es, el, es el, este, el tazón del excusado. Es de Texas contra Titanes, ¿no? De divisional. No, guau. Wow, o sea, yo no quisiera la verdad, no, apostar ese juego. Es triste a veces. Mariota no, no. no va a jugar. Va a ser Mettenberger contra Beto. A saber contra quién. Porque sí, no, Malet bueno. ni siquiera se subió al avión. Sí. Contra Miami, no sí, llegó no. al avión. No, bueno, sí, está grueso, ¿no? Entonces, este, es, automáticamente designamos todas las semanas, a partir de semana, <laughs> vamos a designar el tazón del excusado. Espero no nos toque Dallas, Espero Washington. que nos... eh. Dallas, Washington, el 7 de diciembre vaya a ser el tazón del excusado de la semana. Donde vamos a analizar y vamos a apostar. ¿Cómo está la línea? No hay línea. No hay línea, es que no saben, no están seguros si va a jugar. Exactamente, ni no voy a jugar a de ninguno de los dos lados. Wow, apostarle ese juego, mis respetos. No, aquí, aquí es... mira, aquí sin línea, aquí nada más es de, de broma. ¿Pick? ¿Pick quién? Yo voy a apostar por, hijo, no sé, tejanos. Yo voy titanes, nada más para llevar un pico. Una, una, una comida, va. Una he hecho, comida. Listo. En el tazón del excusado de la semana. <laughs> Ese es el nuevo. Sí. <laughs> Muy la, bien. Es la taza del excusado. Muy bien. Este, bueno, pues con eso terminamos. El tema de, del fútbol colegial, no hubo gran movimiento. Nada. Eh, Alabama sufrió un poco, ¿no? <laughs> Alabama sufre, pero. Alabama. Pero todo el mundo sigue diciendo que al final va a llegar y va a ser el campeón. ¿Tú lo ves como tal? No, fíjate que me... Sí, yo, a mí no me gusta mira, ni Ohio ni Alabama. La mira, verdad estoy rogando... muy raro. Estoy rogando que los dos pierdan para que ya se callen y entonces podamos ver un poquito el colegial al final. A mí me gusta, por ejemplo, Ohio State que no trae nada. La verdad es que el, el, el horario que trae... Sí, es, el calendario. O sea, el calendario, perdón, está jugando... Muy mal, o sea, sí. está muy... muy eso chafa. debería costarme, eso sí debería valer más. Yo creo que el hecho de que Utah haya perdido contra... Y perdió fácil, que es lo peor... Te voy a decir lo que, Automáticamente estás quitando un equipo del Pac 12 para playoff. Sí. O sea, yo creo que ya sin Utah no hay ningún equipo del Pac 12 que se merezca estar entre sí. los mejores cuatro. Entonces, pues bueno, ahí, todavía y faltan un poco de no sé Si pero, regresa con cinco victorias Yo, contundentes. yo no veo cómo pierda Baylor, aun cuando su horario también... Bueno... Tienen un juego muy importante contra, contra Oklahoma, uh -huh. este, eso está bueno, donde ahí van no a poder. ¿sabes? Creo que es en Norman. Okay. Entonces eh, eso está bueno. Entonces tienen de difícil. Ohio State va contra Michigan en el clásico de final de la temporada que evidentemente creo que puede ser. Uh -huh. Michigan no es papita para ellos. Claro, estoy de acuerdo. Eh, de los invictos también TCU tiene también por ahí también tiene un tiene un, un partido difícil. Creo que el que más fácil está para terminar como invicto a lo mejor es Michigan State. ¿Alabama va contra LSU? Sí, si Alabama juegan, va, va contra LSU sí, la si semana que viene. Ese está. está bueno. O sea, LSU, si LSU le, si le gana a Alabama. Yo creo que automáticamente yo lo debe veo estar como dentro automático de los. ¿no? Y favorito, sí. eh? O sea, también contra Ohio State. En un, entonces, eh, faltan estamos a la mitad de la temporada de colegial. Faltan cuatro o cinco partidos a cada equipo de lo más interesante. Eh. Entonces, Clemson, que está jugando una barbaridad. O sea, no, no, no. Sí. La, la, la cuamisa que le metió a, a Miami la sí. semana, donde obligó corrieron, que corrieron al entrenador. Al entrenador ¿no? Entonces, sí. o sea, creo que va a ser un gran cierre de, de colegial. Y bueno, estaremos aquí pendiente de todo eso. Eh, igual aquí en el Man Cave. Eh, como, como penúltimo tema de tocar... Híjole, la serie mundial se me hace lo menos sexy. Ya no le quisiste hablar a tu amigo Lacayo, güey. Fíjate que está, le marqué en la mañana, triste. pero lleva, llorando? lleva cinco días que no lo encontramos. No, no lo encontramos a mi amigo de los cops. está pues, triste. Pues cómo no, eh, y la verdad, que, qué tristeza. Hablé cuatro, con él, fíjate. Nunca hubiera eh, pensado que 4-0, eh. No, yo tampoco, pero, híjole, los pitchers de los Mets se con... me impresionaron, o sea... Ese triplete que traen de Cindegar de Grom y Harvey. Es que aparte wow. es, es. lo que te das cuenta, ¿no? O sea, muchas veces en temporadas tan largas, lo más importante es llegar en ritmito, ¿no? O sea, como que. Como que todo mundo se confió de que, no, hombre, en la, -te en la, en la temporada regular les ganamos 8-0. Es bla, parte bla, bla, de bla, lo bla, chavo bla, de los Cops, ¿no? O sea, que también lo sí. que hablaba yo con, 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 con nuestro amigo Lacayo. Mm -hmm. Dice, pues sí, tienes que tus tu corazón del orden al bat, del 3 al 7, uh -huh. puros chamacos de 21, 22 sí, no, años, bueno, Entonces, o sea, también un, pueden tener un, un buen futuro, pues, la verdad, que más, qué más estábamos todos con la... la pero la realidad de nostalgia. es que la, la, la serie se me hace de lo menos, menos atractivo. Híjole, yo no sé, o sea, al final los Mets, pues sí, son los Mets. Pero... Murphy, no. o sea, digo, te gusta el béisbol, obviamente lo voy a ver porque sí. por, porque me gusta pero el béisbol. Mets pero los Mets también, ¿no? Entiendo, entiendo el... O sea, el factor de cancer es que sí. no es que tengas ninguno de los pitchers que tengas que sea, sí. o sea, Cueto ha jugado horrible en los de, de repente tiene un buen juego, tiene un mal juego, este eh, Volkes, que es el que va a abrir la serie el mañana, contra Harvey, o sea, también igual los digo, no, no sé, o sea, no se me hace la serie más atractiva. Eh, evidentemente todos estamos queriendo a lo mejor un Chicago, eh, los Blue Jays, que los Blue Jays también igual me eh, queda claro. se doblaron al final. Gran juego 6, por cierto, de la. Muy interesante, no sé si lo, lo hice, porque empata el partido Batista en la octava entrada. Se va a jugar la octava y la novena. La, la séptima, se juega la octava y la novena. Llueve. Se queda una hora de, eh, suspendido. de suspendido, pero sin embargo, el entrenador de Kansas en la séptima ya había mandado a su cerrador. Entonces viene el, el dilema que si tu cerrado después de que piche una entrada puede descansar, puede, sí. Descansa una hora y lo hecho otra vez a ver cómo va. Ambos lo hicieron. Y el, el, el pitcher de, de los Blue Jays no jaló, no aguantó. y el pitcher de Kansas sí aguantó el, la hora de. No, pues son de las decisiones que no sabes, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí solamente el, los que están muy, muy adentro del. De, de la organización incluyendo más bien el que decide el el, el cómo se llama el entrenador se ¿no? Hizo decisión interesante. O Yo sea, mejor no no lo hubiera sacado porque pues bueno, lo mismo se enfrió o sea, pero no eso. lo sacas en la séptima no sabías que seguro iban a y, suspender no, no no sabías pero al final se te echó hora y media y dices, oye bueno ya a lo mejor ya no qué tanto caliente otra vez la verdad no me acuerdo cuántas pichadas hizo salvó el, el inning completo sí pero bueno ya calentaste el brazo ya sí, saliste sí, te enfriaste sí. una hora y media Sí, no 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 eso sí Ay, le, vuelve a calentar eso sí lo entiendo no. pero aquí la pregunta es bueno y si no él quién sí y el, le, voto. el voto sería ok, es el que sigue es consideras mejor o peor o sea si ¿sí me explico o sea no, no yo, lo yo lo creo sino. que son de las decisiones que pues exactamente para eso les pagan sí. y pues en este caso le sirvió a, a Cáncer, si <coughs> no le sirvió a Pues Toronto, el ¿no? mundial empieza mañana uh -huh. Eh, empieza dos partidos en Kansas Tres en el City Field de los Mets Y dos de regreso otra vez en Kansas Juego 6, juego 7 Esperemos que sea una serie bastante entretenida Por lo menos ya que Y el Man Cave le va A los Mets, ¿no? Eh. Mira, ambos equipos, uno tiene 29, sí. tiene 30 años de haber ganado. La verdad es que a mí me da absolutamente igual. <laughs> okay. A mí en lo que me da vamos por par, igual. Entonces lo que quieres que sea divertido. Siete, Siete juegos. Siete juegos divertidos. Está bien, es buena. ¿No? O sea, vamos a hacer como. Siete como juegos de... divertidos los metes un poquito. <laughs> Está bien. Está, bien. No, te, no, Está no, bien, no pasa nada. Muy bien. ¿no? Y bueno, y la el último tema hablando, que ya hablamos un poquito un poco la semana pasada. Ahí pero, viene lo bueno. Y empieza el NBA en dos días. Eh, Rose jugando, sorpresa o no? Sorpresa, yo creo que no, yo creo que... Lebron otra vez, menos sorpresa, ¿no? De qué, de qué... De, de lo... lo de la espalda y eso, que pues, lo iban a mantener fuera. Y... Está, fíjate que estaba yo está, analizando un poco el tema del este, que es la mm -hmm. conferencia del del, el, del tazón del excusado. <laughs> de, del lado. ¿Qué pasaría si Lebron se lastima? al estilo Durant, así de fuera el año? El año pasado. ¿Tú qué crees que pase? Yo creo... Cualquier equipo puede, cualquier sí, equipo se la puede llevar. Completamente. O sea, automáticamente el factor sí. de que LeBron se lastimara o no. Sí, yo creo que. Yo creo que. Yo creo que sube a cinco equipos a poder ser aspirar o sea, hasta a los ser... Celtics pudieran hasta colarse. Sí, o sea, yo creo que. Mira, yo he estado leyendo porque pues, va a empezar la temporada y quería estar más o menos al tanto. O sea, la mayoría están pronosticando que el ganador de esa del este va a ser Atlanta otra vez igual que el año pasado, o sea, no al fin, no para llegar a la final, sino de la temporada regular. Uh -huh. El mejor Después, récord de la el temporada. El mejor récord, entonces va a ser, a, o sea, están pronosticando que es Atlanta, Cleveland, Chicago, o sea, los mismos, ¿eh? Yo creo que si quitas a Cleveland, yo creo que ese ranking subiría para llegar a la final. O sea, yo creo que sería Atlanta, Chicago, Milwaukee, Miami, este, los uh -huh. mismos Celtics que dices. O sea, yo creo Washington. que yo creo que yo creo que todos esos cinco o 6 equipos Cualquiera podría llegar a la final de, de la conferencia. De la, de la conferencia. Ob y, y obviamente, pues ahí va a ser, como, como lo hemos dicho, ¿no? O sea, es una temporada larga y dura, pues obviamente el que esté mejor jugando en abril, ¿no? Entonces. Y menos este, lesionado. Pero entonces, es pues, increíble ah, cómo sí. una lesión potencial, pues, pensando como pues LeBron sí. que no jugó, la temporada, el pues es del este cuando, se, se rompe, sí, ¿no? Hay. o sea, Cleveland habría que considerarlo también ¿eh? dentro de esos dentro de esos son por eso, siete equipos. Hoy está, ¿no? estás de acuerdo que o sea, Cleveland, es Cleveland está directo claro, para poder. Sí. Si cae LeBron y no jugara, Ajá. me queda claro. Pero está Irving, está Love, está. Por eso es uno más, es un equipo es más un de equipo esos seis. Más. Yo creo que Cleveland sin LeBron no le gana a Chicago, por ejemplo. Ok. O sea, Cleveland ojalá. sin LeBron, yo creo que Chicago es mejor equipo. Pues mira, no, yo la verdad no, yo nunca he sido partidario de que ojalá se las. Tiene. No, 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 no. O sea, pero hipotéticamente si hablando de lo que ganar, pasó, porque el año pasado a, Durán, a Oklahoma. Pues sin Durant. Se, se fue a... Se, vaya, pasó, a, play, de, sí, sí, pasó claro. a playoff de Milagro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... No, bueno, no, 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 no pasó. Se quedó no, afuera, no, no, fue no, el sí, noveno. Sí, sí, no, no pasó. Esto no te vas que eran los últimos sí, juegos ahí. De... El octavo fue Nuevo Orleans. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tenemos ahí el, 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 el partido de... Bueno, el tema de lo que es la NBA. ¿Tú cómo ves a tus Bulls? Este, Con un cambio de entrenador. Pues mira, de los juegos que he visto en pretemporada, los veo bien. O sea, yo creo que ahora va a ser un poquito más. ¿Ofensivo? Va a ser más ofensivo, no va a ser tan defensivo. Y eso, pues también conlleva un poquito al, al roster que tienes, ¿no? O sea, no ya no es el mismo de hace cuatro años. Gasol nunca ha sido un... un, este, un defensor nato. Entonces Butler este. Butler con su nuevo contrato. Butler yo creo que bien y el chavito nuevo se me va el nombre del que acaban de draftear ha estado jugando muy bien pero bueno pues son. Pretemporadas, ¿no? Sí, después no. espantan aquí, después en el torneo en, y, y los tema, meten. No, y... y es un tema de rotación. O sea, ¿no? yo, Donde yo, una rotación profunda. Yo creo que esperemos que Miritich pueda seguir creciendo y no se estanque, como a veces pasa con los europeos. Sí, claro, tienen buen. O sea, idea. llegan de sorpresa y como que nadie sabe ni nadie supo, y ya que pasa un añito, pues ya están más estudiados, han jugado contra ellos más, todos los demás, entonces los controlan un poco más. Pero bueno, pues esperemos le haya metido en el verano le haya dedicado el tiempo que se necesita para también crecer un poco entonces este pues lo vemos yo lo veo yo creo que sí es de los mejores cuatro especialmente si Rose está este no lo veo contundentemente así favorito así como puedo ver a Cleveland entonces pero es un pues volado bueno, sí por eso ya me queda claro el al año final, pasado estuvieron un tiro de churro de LeBron de estar tercero ¿eh? no de de Smith no o sea bueno, se metió tres ahí al final. Pero, pero pues creo que, como, creo que se, siento que traían una base bien establecida. Honestamente con Hoiberg nuevo no sé qué tanto puedan cambiar. Habría que empezar a verlos bien en temporada regular. Gran y, Rife de Chicago, veremos, de, tra de traer un entrenador de colegial a traer sí. a, a entrenar. Gran Rife, es, algo saben ellos que o sea, no saben. Yo sí digo que los cuatro mejores equipos son Cleveland, Atlanta, Chicago. Y, este, y Washington, ¿no? Son los que sí, más claro. me gustan de ese lado. De la, Miami, a mí me gusta Miami como caballo negro con Bosch ya jugando la temporada. Completo. Yo creo que Miami va a estar bastante bien. A mí bien. lo que me preocupa. Con es Dragic que también yo, igual. Yo, con... yo, creo que, yo creo que Wade ya está en, de bajada, entonces. Eh, pero pues lo vemos, ¿no? Igual si le controlan los minutos. Es lo que te decir, al estilo de Popovich. Podrían aprovechar podrán aprovechar más a, a ese profunda, jugador ¿no? a ver qué pasa ¿no? sí. y bueno, y, y el entrenador a mí no se me hace nada malo este, no. Este, no, no es, extra, ¿no? Todos tampoco, sí. creo que es bastante y bueno. del otro lado pues es un programa del otro, guato, del otro lado ¿no? te de cuenta que es una, está cañón porque fíjate Golden State Clippers Memphis San Antonio Houston, Houston Nuevo Orleans. Nuevo, Houston, Oklahoma. Oklahoma, Nuevo Orleans. Uno de estos siete equipos va a perder en la primera ronda de playoffs. Sí. Correcto. Uno de estos que es. Sí, uno va a perder sí. en la primera ronda de playoffs. Correcto, play estoy de acuerdo. No, no, está. Habla de la fuerza que hay ahorita en aquel lado de, de del básquetbol, Este, pero, pero pues a veces pasa, ¿no? O sea, en, en épocas anteriores ha, ha, se ha platicado de de eliminar eso y demás pero pues yo creo que de que hagan el el directo no los mejores se me hace se me hace ir mucho en contra de la tradición yo no lo haría pero pues bueno tendría que pasar un par de veces más no yo creo que yo yo, yo, yo no estoy de acuerdo yo creo que sí lo deberían de hacer eh, normalmente el tema divisional y de conferencias lo hacían antes cuando los vuelos y aviones eran una locura Hoy por hoy tienes charters. Hoy por hoy todos los equipos Aviones viajan privado. en privados. O sea, no es un problema el tema. O sea, las divisiones y las conferencias establecieron por un tema geográfico uh -huh. donde antes los equipos viajaban los gigantones de dos metros y medio viajaban <laughs> en, en asientos chiquititos y entonces era claro. un problema. Entonces, tema de viaje hoy no lo es. Dentro del avión hay o sea, todo el espacio, hay camas, hay masajistas, hay, hay comida, hay... Cha... O sea, no es un problema que tú tengas que viajar a... No, 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 no eso lo o entiendo. Sea, a tres o sea... horas. Entonces, ¿por qué no haces competitivamente y haces 14 equipos, los mejores 14 equipos o los mejores 16 equipos por récord? Ranqueas del 1 al 16. No yo, no, yo no, lo haría. Y porque, gracias por participar. Porque entonces puedes argumentar que porque nada más juego dos veces contra el equipo, los otros equipos, ¿no? O sea, todos esos equipos que tú mencionas solo juegan dos veces con Miami, dos veces con Chicago, mientras que entre ellos juegan seis, siete veces y se conocen más. O sea, es, yo sí estaría, yo sí podría decirte que estoy propenso a que cambiaran el sembrado del solo su lado. O sea, lo que pasó el año pasado entre Rockets y. entre Clippers y Spurs. O sea, creo que eso sí lo deberían tratar de evitar. Donde, bueno, me vale mejor es ser campeón sí, divisional. Sí, o sea, el mejor récord. O sea, Ojo. te garantizo que pasas a los playoffs por ser campeón divisional, pero no te garantizo estar dentro de los primeros cuatro y Ojo, tener home field. Otra vez, eso sí lo cambiaron. Este hmm. año ya no, ya no, ah, okay. ya, O sea, ah, dentro no, de las no reglas de del seeding de este año, o sea, ah, ya no. Ah, ah, bueno, o sea, eso, eso que tú estás entonces, diciendo está ya bien. está cambiado. Ah, pues entonces está perfecto. Yo sí. eso, eso estaba propenso a que lo hicieran. Ya, hiciera. ya, entonces, si eres, ya yo, no te garantiza ser campeón divisional. Recibir. Yo creo que eso, eso, eso está perfecto. Yo creo que lo otro es, de, es mucho y pues la verdad son tiempos o sea si me dijeras que es que del otro lado solo está Sacramento y mercados que son más pequeños o sea a la larga yo creo que Nueva York va a resurgir Miami Ruta, va a resurgir no creo, va a ser no, un... hombre claro que es sí. más yo te voy a decir una el cosa el tiempo pasa pero Escucha la gente lo que te también quiere predicción para esta temporada, Carmelo Anthony lo van a cambiar ah, antes, lo debieron haber cambiado ya, antes de que claro. termine el, el, o sea, yo el, creo que el deadline error. del All Star Game, Carmelo Anthony lo van a cambiar. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a Phil Jackson, de lo yo creo que está seguro, estoy seguro que está arrepentido de haber firmado a Carmelo, pero eran de los movimientos que a veces tienes que hacer para tratar de salvar un poco de, a tu equipo, o sea no lo puedes mandar completamente al excusado como te gustó, como te gustó la palabra hoy. ¿No? O sea, tiene que, tienes que tomar, o sea, yo también creo que lo van a cambiar y con un par de nuevas piezas que ya tienen y eso, pues van a salir medio a flote. Pero yo creo que, o sea, el mercado de Nueva York es muy importante, muy grande y creo que los jugadores quieren estar ahí también. Nada más que obviamente, pues ahorita no quieren porque no tienen equipo, ¿no? Pero, pero o sea, yo creo que con un par de drafts más y eso, Chicago ahí está. O sea, yo creo que todo a la larga va y viene. ¿no? Carmen Entonces, lo van a cambiar a un equipo del oeste del oeste, fíjate, ¿eh? algún okay. equipo del oeste. A Houston. No, no sé, no, 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 no. no la ¿Te verdad, gustaría, no te... Houston? Uf. es Houston. que Miras. después son de las cosas que no sabes, ¿no? Mira, me... <laughs> estoy muy intrigado en el tema de Houston por ver cómo va a funcionar las alas, Harden, Ty Lawson. Uh -huh. eh, creo que trajeron un, o sea, el, el point guard de Ty Lawson debe de ser el creativo número uno. Eh, le va a quitar mucha presión a Harden para el uh -huh. tema de, que, de crear tiros y crear todo. No sé, depende mucho de qué tanto jueguen sus cuatros bien. Si Terrence Jones y Moteyuna no están a nivel y tienen que meter a los novatos para poder eh, en el cuatro, uh -huh. yo creo que a lo mejor Houston haría un win now move para Carmelo, donde le, le, le ofrecería a, a Nueva York piezas importantes y drafts y todo para poder uh -huh. traer a Carmelo. De no sé cómo funciona el tema del cap. Yo ver, creo que qué, Houston ¿no? lo podría hacer de, dado que el cap va a aumentar estratosféricamente el año que entra. ¿Sí es el año que entra? Sí, 2016-2017. Sí. Okay. O sea, o sea, esa temporada 2015-2016 estás con tu cap normal y el 2017 es cuando se sí, renueva por eso si es luego. esta y una más ah, y entonces, después es cacho, entonces, ¿no? Al final, entonces, viendo la vista de que el cap va a subir, estaban estaba leyendo a 108 millones por temporada. Pues creo que hacer un cambio para Carmelo, donde a Carmelo no lo hagas el punto focal de la ofensiva, sino tienes ya a Harden como sí. tu cargador claro. de ofensiva. Entonces no, ya, no, ya no le vas a pedir a Carmelo ya, y yo creo ya no es que, el que genere la ofensiva de todos. Y yo creo que hoy en día Carmelo en, yo creo que sí entendería eso, ¿no? O sea, son de los jugadores que siempre quiso ser estrella, elite y todo, pero llega un momento en el que igual y lo único que ganar. te interesa es ganar, ¿no? Entonces, Entonces San Antonio ya interesado. tiene, ya, ya tiene su cuatro, ¿no? Con Aldrich. Sí. Eh, pues, Golden y State y su futuro. Golden State, yo no creo que lo deberían de cambiar. O sea, uh -huh. ya tienen una. O sea, a Draymond Green le ofrecieron el dinero que sí, le pudieron ofrecer claro. a, a Carmelo. Los Clippers evidentemente tienen ya Blake Griffin sí. ahí, ahí asegurado con el 4. Eh, Oklahoma tiene Ibaka. Sí, no, no, Entonces, no, 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 la verdad pensando. es que si hubiera algún tipo de cambio de los contendientes del oeste, yo creo que el único que sería... Oklahoma. Un... Diré New ¿no, Orleans. Anthony Davis. Pero pues estén... Power, ¿no? Es cuatro. Pues sí, pero... o lo mismo, es un cuatro. O sea, tú tienes que buscar qué equipos sí. en los que el contenido tienen, 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 andan cojos en el cuatro. Pues sí, Houston pues... es el único que yo vería que, que, bueno, a lo mejor, y puede ofrecer muchas piezas. Pues sí, a pero a ver, en fin. Pasa. no. Bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en el Man Cave. Esta semana díganos sus apuestas en las claro, redes que si están sociales. Claro, o están perdiendo dinero con nosotros o estamos ganando mucho dinero. <laughs> Ahí vamos, no vamos Se mal, van, eh, te no lo digo. Malcito, o sea, hemos sido peor. Como todo. ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarnos, mi berry. Igualmente, Isam, gracias, saludos a, tú a tú todos. La semana que entra,